Hoy día hay 116.000 seleccionados para 112.000 vacantes, ¿no? Y esperamos nosotros que de esta manera el año académico pueda iniciarse a fines del mes de marzo. No obstante, insisto, las serias dificultades que tuvimos para la aplicación de las pruebas, pero afortunadamente, ¿no?, hemos podido llegar hasta la matrícula, lo que es una tranquilidad para las familias, para las y los jóvenes que tenían en sus planes de vida desde hace muchos años, ¿no? Hoy día ustedes pueden ver todas las universidades en todo el país, en estos mismos horarios se está llevando a cabo este proceso, y con esto entonces las familias también pueden estar tranquilas porque tendrán acceso a los beneficios estudiantiles, a la asignación de crédito, a la asignación de gratuidad. Las universidades podrán iniciar sus procesos lectivos y en consecuencia le estamos ganando a este año 2020 que se ve, digamos, con dificultades, pero en educación superior creo yo que hemos logrado, ¿no?, finalmente iniciarlo